todo un tesoro por descubrir, enmarcado dentro de la comarca de Sayago y al lado de Portugal y también Salamanca, con vistas como las que están viendo, maravillosas, espectaculares e incluso internacionales. Fermoselle es todo un municipio cargado de historia, con sus rincones llenos de vida, su castillo, sus miradores y las bodegas de las que nace también ese oro del subsuelo. Les mostramos todos los encantos y tesoros de este diamante. Fermoselle quiere volverte a ver. Estamos descubriendo, Fermoselle, todas esas calles empedradas. ¿Cuáles son los mayores atractivos que guarda este municipio? Fermoselle está enclavado en pleno corazón de las Arribes, con nuestros cañones del Duero. Entonces creo que lo que más llama la atención a todos los turistas es venir a ver el Duero desde varios miradores súper bonitos que tenemos. El más bonito, el del Castillo de Doña Urraca, el mirador de las Escaleras. Entonces la gente viene como primero a ver Arribes y a poder hacer el crucero por el Duero, que no tiene nada que envidiar a los fiordos noruegos, por ejemplo. Después Fermoselle, bueno, es un conjunto histórico-artístico desde 1974. Hay muchos monumentos con gran historia y gente que los enseña además de una manera como muy pasional. Entonces, la gente estaba muy encantada de conocer Fermoselle desde dentro, desde la historia, ¿no? Es interesante, pero también conocer el parque está fenomenal. Nos conocen como el pueblo de las mil bodegas. Hay más de 1.200 bodegas que antiguamente se comunicaban entre ellas formando un laberinto en el subsuelo del pueblo. Venir a conocer la historia de nuestros antepasados, cómo las construían excavadas en la roca, y es un atractivo, aparte del enoturismo que pueden venir a hacer, porque tenemos muchas bodegas comerciales, por decirlo así, que también te enseñen la historia de las bodegas. También vienen turistas de portugueses de Salamanca a conocer este pequeño municipio de Zamora. Sí, de los turistas internacionales, el mayor número, vamos, en 90% son portugueses. Entonces, tanto es de ellos hacia aquí como los que llegan aquí para ir a Portugal, porque tenemos ahí al lado la frontera. Miranda do Douro es una ciudad preciosa, puedes comer de maravilla, puedes hacerte tus compras, pero sí que es verdad que donde acaba Sayago empieza Fermoselle, que no tiene nada que ver, ¿no? El paisaje sayagués es más rudo, los muros de piedra, las encinas, y llegas a Fermoselle y es como paisaje arribeño, nuestros cultivos en bancales, nuestros frutales, es como otro mundo, ¿no? Y sobre todo el Duero. Venir al Duero es como buscando la paz. El Duero con ese crucero, porque ¿quién dice que en Zamora no se puede hacer un crucero, verdad? Se puede. En Zamora se puede hacer crucero y creo que admirar todo lo que tenemos en Zamora, en Castilla y León en general, creo que tendríamos que darle mucho más valor, porque tenemos una fauna y una flora maravillosa. Tú que conoces todos los rincones de Fermoselle, no sé a nivel personal con cuál te quedarías. Toda mi vida, desde que era niña, tengo el paisaje del que se ve desde el mirador de la Doña Urraca, desde abajo, o sea, del Paseo de la Ronda. Para mí es, como digo yo, lo que me pone las pilas, liberador de ansiedades. Para mí es venir aquí y encontrar eso, pues el relax que no tienes, ¿no?, en las ciudades. Para mí es eso, esa vista de ahí, ese paisaje, es lo más bonito. Mostrándoles todos esos rincones espectaculares que tiene Fermoselle, y como pueden ver, estamos ante uno de ellos con unas vistas increíbles. César, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Como digo, estamos en un mirador increíble, ¿no? Pues así es. Estamos ahora mismo, pues tenemos a nuestra derecha el río Duero, que nos separa, justo es la raya que separa dos estados, el estado portugués y el estado español. Además tenemos también otra separación por el río Tormes a la izquierda, que nos separa la provincia de Salamanca con la provincia de Zamora. Y bueno, esta es la villa de Fermoselle, una villa que tiene muchísima historia. Han pasado por aquí personajes ilustres, como Doña Urraca, que estamos aquí en un sitio emblemático. Y bueno, pues aquí podéis observar las vistas, los bancales,
Fermosella ha sido un pueblo que ha vivido siempre de la agricultura. Hemos sido, se puede decir, la despensa de todo Sayago y de ciertas y otras comarcas limítrofes del pueblo. Y bueno, hemos sido siempre conocidos en toda la demarcación por eso, por ser un poco los que nutríamos a los vecinos de otras poblaciones pues de fruta, como puede ser en épocas de la uva, pues de uva, vino, aceite. Aquí hay muchísimos tipos de árboles frutales, de cerezas, ciruelos, melocotones, naranjas, o sea. Y luego, aparte de esto, bueno, pues el pueblo, como podéis observar, es un pueblo muy pintoresco. Allí tenemos el convento de San Francisco, que actualmente es la casa del parque de Arribes del Duero. Ahí en el convento de San Francisco es donde está la Virgen de la Bandera, que es la Virgen patrona de Fermoselle, y en parte de lo que es de ese convento, pues a través de la Junta de Castilla y León, pues se reformó las instalaciones y ahora está la casa del parque de Arribes del Duero. Y bueno, aquí tenemos la iglesia parroquial a mi espalda. Parece que tiene grandes tesoros, como decía yo antes, Fermoselle, que no sé si han descubierto, porque parece que lo que tenemos más cerca es lo que desconocemos, y puede ser ahora que por esta pandemia que hemos sufrido no vamos a poder ir tan fácilmente de vacaciones, a la playa, tal, que sea un buen momento para descubrir de verdad todas estas bondades que esconde Fermoselle. Fermoselle se puede decir que somos como casi dos pueblos. Uno que está en el subsuelo, ¿vale? Y luego en el que todos conocemos, ¿no? A vista está. Y yo creo que para el viajero, este pueblo es un pueblo muy especial porque puede enseñar muchas cosas. Lo que es, a nivel ya solo medioambiental, pues como podéis ver, es un paraje excepcional. Tenemos dos ríos, ¿vale? Importantes para España, como es el río Tormes y el río Duero. Tenemos muy cerca una presa, como es la presa de Almendra, que es una de las presas más importantes del país. Tenemos centrales hidroeléctricas, que para la zona también es un recurso importante. Pero a nivel medioambiental, por ejemplo, pues tenemos animales, aves en este caso. Somos una zona CEPA, que es una zona de especial protección de aves, donde tenemos aves en peligro de extinción, como puede ser el águila perdicera, como puede ser la cigüeña negra. O sea, hay auténticas obras de arte. Y desde hace unos años hacia acá, pues se está promocionando mucho lo que es la vida en el subsuelo. Y es interesantísimo. O sea, yo creo que cualquier persona que aterriza aquí en el pueblo no puede dejar de ver esas maravillas existentes, porque sinceramente es la historia del pueblo. Llegar a Fermoselle, llegar a Arribes del Duero, es la desconexión absoluta. Tú puedes venir un fin de semana, contratar una ruta de bodegas, ir a ciertos miradores, que Fermoselle tiene ciertos miradores hacia el río Duero. Tenemos ya una aplicación de Wikiloc para cualquier persona que quiera hacer rutas de senderismo, utilizar esa aplicación, y tenemos una amplia variedad de rutas para todos los niveles. Y yo creo que Fermoselle es un pueblo ideal para conocerlo. Porque planes no van a faltar, por lo que nos cuentas. No, planes no. No. Si te pudieses quedar con una cosa de Fermoselle, ¿qué sería? Yo me quedaría con el trabajo de los ancestros de Fermoselle. O sea, yo creo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, el trabajo que nos han dejado en Fermoselle es, para mí y creo que para los fermosellanos, el valor que ahora tenemos que realzar, ¿vale? Potenciar, porque es lo que va a hacer que este pueblo vuelva a ser lo que es. Muchos visitantes que llegan también de Zamora, de España, pero también de Portugal, con esa raya, ¿no? Por supuesto. O sea, aparte de los visitantes que vienen ya de Portugal, que siempre son bienvenidos, tenemos una cultura, es una cultura hermanada, ¿vale?, con nuestros vecinos portugueses, porque de hecho aquí en Fermoselle hay muchas familias, muchos matrimonios que se han unido entre personas de Fermoselle y de Portugal. Porque Portugal lo tenemos aquí a 3 kilómetros, pero tenemos que conseguir no solo que estemos cerca en distancia, sino que estemos cerca en hacer una vida común. No sé qué le dirías a todas esas personas que no conocen Fermoselle y no han venido, para que vengan, se animen y disfruten de este entorno maravilloso. Cuando sales de Zamora, ya en dirección a Arribes del Duero, llega un momento en la carretera que parece como que cambias.
Las personas que no conocen esta zona de la provincia de Zamora, rápidamente se dan cuenta de que están como en otro espacio. Yo creo que aparte de la hospitalidad que tiene el Fermosellano, tenemos productos que a nivel gastronómico no tenemos nada que envidiar al resto de España. Yo creo que tenemos productos gourmet que no tenemos nada que envidiar a nadie. Y yo creo que no lo tenemos que creer, que ese es el problema que tenemos. Que yo creo que no sabemos todavía el potencial y no lo hemos sacado todavía a relucir. Las bodegas de Fermosella, en ese subsuelo que tantos atractivos tienen para tanto los fermosellanos como todos los turistas. Contadnos un poco esas visitas guiadas que realizáis por estos entornos. Bueno, pues yo como soy el guía, el que realiza las visitas, pues en principio hacemos un recorrido más o menos que es histórico. Empezamos en la zona central de Fermosella, que es donde se encuentran las bodegas más antiguas, por así decirlo, y después vamos saliendo por el exterior de la muralla. Hay pues distintos tipos de recorrido, pero bueno, es uno sencillo, más fácil para la gente. Nosotros utilizamos o explicamos las visitas de una forma muy sencilla para que todo el mundo pueda venir. Vienen muchos niños también que les interesa, salen muy sorprendidos de las cuevas que visitamos porque no da esa sensación de bodega. Estamos en cuevas, en viviendas prehistóricas, por así decirlo, que han servido para muchas cosas, no solo bodegas. Y bueno, todo el mundo sale encantado y espero que sigan viniendo la gente a descubrir el patrimonio oculto que hay en Fermosella. Ese patrimonio oculto que puede convertirse, sobre todo durante los últimos meses, en el gran atractivo de Fermosella, ¿no? Así ha sido desde que inauguramos las visitas guiadas, la ruta de visitas guiadas a las bodegas de Fermosella en diciembre del año pasado, pues conseguimos ser un atractivo turístico de primer orden, no en vano. Todos los fines de semana, tanto por la mañana como por la tarde, se llenaban de grupos a visitar estas bodegas. Ahora hemos parado, como todo el mundo, pues por las circunstancias sobrevenidas, pero recuperamos y nos volvemos a lanzar a poder dar esta oferta inmensa, que es de placer, de disfrutar de una visita diferente y algo muy cercano, muy seguro y además que no trae complicaciones. En grupos reducidos de 20 personas se pueden visitar estas bodegas y además que hemos ampliado los días también, pasando ya no solo a los fines de semana, sino también a los días de diario para que la gente pueda disfrutar a lo largo de todo este verano del encanto que supone darse un viaje por el subsuelo, el introducirse, el bajar a bodegas decenas y decenas de metros debajo de tierra en algunos casos, el ver esas, como decía Adrián, esas cuevas que en alguna época prehistórica sirvieron para vivir la gente, que después han tenido usos para hacer vino y que hoy en día pues están restauradas por sus propietarios para poder ser incorporadas a esta ruta de visitas, pero en algunas de ellas están y nos encontramos la bodega como estaba hace cientos de años, sin tocar absolutamente para nada. Es una aventura, es realmente un viaje turístico diferente, totalmente diferente, que convierte en esa aventura atractiva para los niños que son más aventureros, pero también atractivo para los más adultos, que les traslada a otra época, les traslada a conocer la historia viva que ha estado oculta durante montones de años aquí en Fermosella y que completa cualquier visita al final a un paraje con un encanto tremendo como es los Arribes del Duero, como es Arribes del Duero, como es una zona de vino, como es la denominación de origen de Arribes, que al final ha dado a que la Ruta Internacional del Vino pues hayamos podido incorporar este programa de visitas turísticas que está haciendo y consiguiendo realmente ser atractivo para todo el mundo. Parece que a veces cuando queremos viajar a otros destinos buscamos el entorno exterior, el que se ve a simple vista, pero creo que estas visitas o estos recorridos por este subsuelo, por toda la historia oculta que hay aquí en Fermosella, creo que irán despegando con el tiempo, ¿no? Que tenéis mucha afluencia ahora para estas visitas, pero que se están dando a conocer y que pueden llegar a ser mucho más, ¿no?
tiene que ser y que tenemos puesta toda la esperanza en que sea una referencia a nivel turístico. Es decir, creemos que va a ser el motor que va a generar un desarrollo turístico para el resto, para lo que está todo alrededor, puesto que es algo diferente. Es decir, en ningún sitio se pueden visitar tantas bodegas como hay aquí. Recordemos que no es casualidad que se llame el pueblo de las 1000 bodegas, es que realmente existen esas 1000 o más de 1000 bodegas. Y no, en ningún sitio se pueden visitar tantas como aquí y de manera tan organizada como la tenemos nosotros. Es decir, que esto al fin y al cabo se está convirtiendo en ese motor de desarrollo. Como anécdota, para que sepamos que realmente es un motor de desarrollo, pues incluso ya se están incorporando nuevas formas de visitar esas bodegas de forma... no tan igual que nosotros, no organizado y no de forma legal, pero bueno, siempre cuando alguien empieza ya a copiar lo bueno, pues es por eso, porque realmente es muy atractivo. Porque está triunfando además también. Sin ninguna duda. No sé, cuando vienen los turistas y realizáis esas visitas, las historias, lo que os cuentan, la sorpresa que se llevan de descubrir todo lo que hay oculto. Sí, lo primero, nada más que hacemos la visita en la recepción, que es en la botica, una de las bodegas que está en la zona de la plaza, ya la gente se sorprende, porque no tiene esa apariencia que había dicho antes de bodega. Es una cueva que no tiene ningún tipo de arquería, es una cueva muy, muy pura. Luego, con el paso del recorrido, salimos a la calle, voy contando la historia del tema de la judería. Hay determinados detalles que nos indican que posiblemente habitaron judíos conversos en algunas de las viviendas. Según vamos entrando en las distintas bodegas, cada vez se van como sorprendiendo un poco más porque no se esperan eso. Y por supuesto, según hacemos el recorrido, todas las calles que estamos pisando, yo le doy esa idea de que están pisando auténticas galerías que fueron excavadas a lo largo de la historia, sobre todo por los romanos, que fueron ampliando la red de galerías, y eso hizo que muchas de las bodegas se fueran comunicando de un lado de la calle a otra. Y bueno, al acabar la visita, pues me agradecen la visita, lógicamente, y salen muy satisfechos, le gusta, y espero que siga así. Por eso hemos metido más horarios durante la semana, los lunes, miércoles y viernes, a las 12 de la mañana, y luego los fines de semana, sábados y domingos, por la mañana a las 11 y media y a las 6 de la tarde. Que la reserva es muy fácil de hacer en la página web nuestra, que es rutainternacionaldelvino.terradoro.info, muy sencillo, hay un apartado bodegas Fermoselle y pueden seleccionar el calendario, el horario, día de visita y bueno, espero que siga así. Está viniendo mucha gente de fuera, ha venido el fin de semana pasado, teníamos turistas de Sevilla, de Soria, pero es que antes del tema este del COVID hemos tenido gente que era de Francia, del otro lado de Portugal. O sea, Fermoselle atrae a mucha gente, y no solo de la provincia, sino de toda España y del extranjero. Eso es lo bueno, ¿no? Ojalá que siga así, que sigan viniendo. Ahora que, como hemos dicho, las medidas de seguridad, en todas las bodegas tenemos gel desinfectante que hay que echar a la entrada y a la salida. El uso de mascarilla es obligatorio, y luego la distancia de seguridad, por supuesto, se tiene que mantener. Y el fin de semana pasado, por ejemplo, no hemos tenido ningún problema, toda la gente lo comprendía, lógicamente, y nada, sin problema, espero que siga así. Continuamos descubriendo todos esos tesoros y esos rincones que esconde Fermoselle, y ahora estamos en uno de ellos, en una bodega, Carmina, en la tuya, además. Pues sí, es verdad. Cuéntanos un poquito, para todos aquellos que no conozcan Fermoselle y ese subsuelo que esconde, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en una bodega en el barrio judío, es de mi propiedad, y aquí eran bodegas que estaban tapiadas, que las hemos ido destapiando para descubrir estos tesoros ocultos que tiene Fermoselle. Hemos visto ese barrio judío, que es espectacular, tenemos que decirlo, y también las bodegas pueden ser un punto con mucha atracción para los turistas, ¿no? Pues claro que sí, ya lo creo, es que Fermoselle engancha. Engancha, cuéntenos qué es lo que más le gusta de Fermoselle. Bueno, pues a mí lo que más me gusta de Fermoselle son los fermosellanos y sus gentes, y las ganas que tenemos de que esto funcione, porque estamos un poco olvidados. Sí, porque parece que siempre salimos a buscar, por ejemplo, los zamoranos, los de la provincia de Zamora, destinos turísticos para pasar nuestras vacaciones, para disfrutar, pero aquí, en lo cerca, que a veces es lo más desconocido para nosotros, hay grandes paraísos, ¿no? Pues claro que sí, tanto el subterráneo como el entorno. Nos rodean dos ríos, el Tormes y el Duero, y tienen unas vistas impresionantes para que la gente se pase los días, porque no se ven un día,
tanto la zona de Zamora como la zona de Salamanca. Y además la gastronomía, que eso también no puede faltar, ¿no? Hombre, claro, luego nos tomaremos ahí unas pastitas que nos ha regalado el paradero de Fermoselle, Roberto, y nos tomaremos un hornazo que es típico de Fermoselle. Y de las ricas meriendas que disfrutábamos con todos esos integrantes de esa peña y esa asociación cultural de aquí de Fermoselle, nos bajamos a las bodegas, al subsuelo, porque aquí se está sobre todo en verano muy a gusto y aquí también se puede merendar, cenar, incluso comer. Antonio, estamos sí. En un sitio maravilloso. Efectivamente, fresquito se nota, ¿no? Hay que tener en cuenta que como en todas estas bodegas subterráneas, la temperatura se mantiene entre unos 11, 12, 13 grados, ¿no? Pues si no, no habría manera de conservar el vino, ¿no? Principalmente lo que tenemos es enseñarla. Ahora estamos en un proceso de musealización, creemos que nos quedará muy bien con cartelas y demás y algún otro objeto que iremos poniendo, pero bueno, las tenemos principalmente para que la gente conozca cómo está el subsuelo de Fermoselle. Aquí estamos en un pequeño espacio, en una, pero hay más, hay hasta cuatro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la Peña del Porijón, de la Asociación Cultural del Porijón, tenemos cuatro bodegas que las hemos ido uniendo. Ese pasadizo por el que hemos cruzado hace un momentito, ese lo hemos hecho nosotros. Y después tenemos otras dos ahí en la parte derecha. Y bueno, pues claro, entonces merece la pena entrar y ver, porque bueno, son un tanto diversas, son bodegas, pero dentro de un mismo recorrido, pero tienen diferentes encantos. Estamos en el Pulijón y dirán, ¿qué es eso? ¿Dónde están? Pues Antonio ahora mismo nos lo va a explicar. ¿Qué es el Pulijón? Bueno, pues el Pulijón es un símbolo festivo de Fermoselle, tradicional, de siglos, podríamos decir, ¿no? Y consiste en una vara, en un palo, ¿no? Un tridente, y en el tridente se mete una especie de cántaro de aquellos que se rompían, ¿no? O de pote. Y dentro se le introducen trocitos de goma, pero principalmente trocitos de odre, de pellejo, ¿no? Que con la pez arde muy bien. Entonces, esta antorcha, podríamos decir antorcha festiva, por excelencia, antiguamente, hasta hace unos 40 años, la sacaban un par de personajes de aquí, de personas del pueblo, y los días de fiestas por la noche, pues daban un recorrido con ella encendida, ¿no? Y entonces toda la chiquillería iba a molestar de ellos. Era, bueno, pues como la campana torera, algo que no podía faltar en Fermoselle. Cuando estos señores se hicieron ya muy mayores, incluso uno de ellos, Paco Marujo, murió, entonces nosotros cuando fundamos la Peña del Porijón en el año 1973, será una de las asociaciones más antiguas seguramente de España, no de Castilla y León, de España, y bueno, pues ¿qué nombre le podemos poner a la junta directiva? Y dijimos, bueno, pues hasta que no estén ahora los que llevan el Pulijón, como símbolo festivo, pues le pusimos el nombre de la peña. ¿Qué le diría a todas esas personas que todavía no conocen Fermoselle para que vengan, que conozcan esta parte de la comarca de Sayago tan espectacular que estamos descubriendo? Bueno, yo creo que lo mejor es que vengan. Ya yo particularmente les garantizo que no van a quedar defraudados, que vengan. Que es verdad que en la provincia de Zamora tenemos otras zonas, Sanabria, etcétera, etcétera, pero como Fermoselle, o la zona de los Arribes, que es la cabecera de los Arribes, se van a encontrar algo totalmente diferente a lo que es Castilla. Que tenemos mucho que enseñar y estamos abiertos a enseñarlo. Entonces yo creo que poco a poco, pues lo vamos haciendo y iremos mejorando y queremos abrirnos a que toda la provincia de Zamora y el resto de España pues nos conozca. Es diferente. Sin duda lo que buscamos al hacer turismo es conocer lo nuevo y esta es una oportunidad de ir a un paraje cercano,
Castilla-León está toda, cualquier ciudad de Castilla-León está cerca de Fermoselle, pero es diferente, es un territorio fronterizo. La cultura de Fermoselle está mezclada con la cultura portuguesa. Los portugueses viven también, muchos de ellos, aquí en Fermoselle. Por lo tanto, esa riqueza cultural es más amplia. Pero además estamos en un paraje natural, como son Arribes del Duero, con un impresionante valor paisajístico que hará las delicias. Y solo le faltaba abrir su subsuelo, el rajar literalmente un pueblo y poder entrar en su subsuelo y pasar una aventura totalmente diferente. Eso es lo que van a encontrar en Fermoselle. Por lo tanto, todo aquel que cree que todo, que lo ha visto ya todo de Castilla y León, aquí va a haber algo diferente. Y ese es el añadido que van a encontrar en esa visita turística. La gastronomía, evidentemente, todo. Al final está igual que de rico que en toda Castilla y León, que tenemos unos productos excelentes, pero la diferencia es esta ruta del subsuelo, de las bodegas de Fermoselle, que no va a dejar a nadie indiferente. Hay que venir a descubrir Fermoselle, porque aquí los estamos esperando.